¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Camino a la Salud en este día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Los temas para hoy en nuestro programa: síndrome de Meniere, oído tapado, antesala de vértigo, junto al doctor Arturo Arabel. Salud sexual, relaciones sanas y placenteras, junto a la doctora Claudia Noriega. Será un programa imperdible el de hoy. El doctor Arturo Arabel es médico otorrinolaringólogo, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos, y junto a él hablaremos sobre el síndrome de Meniere. Nos hace suponer que son aquellos pacientes que tienen tapado el oído y esto podría desencadenar en una tormenta, según lo califican los profesionales, en una crisis de vértigo. Vamos a introducirnos junto al profesional a continuación. El síndrome de enfermedad de Meniere cursa con pacientes que refieren sensación de fullness, le decimos nosotros, o plenitud aural, o sensación de oído tapado, previo a lo que se viene después, que es la tormenta, que es la crisis de vértigo. Tienen esta sintomatología auditiva, sensación de oído tapado, acúfeno, pueden sentir un tinnitus o acúfeno, que es el zumbido, pérdida de la audición, y inmediatamente después viene la crisis de vértigo, que es la sensación de giro, con síntomas autonómicos muy intensos a veces, y que puede durar de minutos hasta una hora por lo menos. Estas crisis se tornan recidivantes con el correr del tiempo y los años. Y lo que sabemos es que esta hipoacusia que se presenta en el paciente con Meniere es una hipoacusia fluctuante. ¿Qué quiere decir? Cuando tiene la crisis de vértigo, su hipoacusia se profundiza, se acentúa, después recupera, pero nunca va quedando en el mismo lugar, siempre es progresiva y paulatinamente va perdiendo la audición, que eso es lo otro preocupante. Vamos a hacer un poco de historia con el síndrome de Meniere, ya que los profesionales refieren a que antes era difícil, complicado diagnosticar y podía confundirse con otra patología la presentación de los pacientes, la casuística. Vamos a investigar un poco más sobre el tema del diagnóstico. La enfermedad de Meniere antiguamente, no te digo muchos años atrás, pero hasta hace unos años atrás, estaba como sobrediagnosticada. Como no se conocía mucho de otorrinolaringología o faltaban métodos de diagnóstico, todo paciente con vértigo era un paciente con Meniere. Nosotros en la actualidad tenemos pacientes que vienen con un diagnóstico de Meniere que no lo es, ¿entendés? Es una enfermedad que fue sobrediagnosticada. En la actualidad tenemos muchos casos de que eran supuestamente Meniere y no, son otros casos, otros cuadros vertiginosos que no cierran con este cuadro que es el Meniere. Tiene un diagnóstico, obviamente, el paciente se estudia con siempre la videoestomografía, la audiometría. La audiometría siempre debe realizarse posterior a cada crisis para corroborar esto que yo te estaba diciendo, esta fluctuación de la audición. Y tiene un audiograma característico. Pierde la audición en las frecuencias graves. Eso es característico. Si vos googleas audiograma de Meniere, te sale perfecto y es increíble, es de libro. Muchos pacientes presentan este perfil. Y bueno, te va orientando a que este paciente tiene Meniere. Hay otros estudios más precisos, como puede ser la electrocardiografía. Y bueno, se va definiendo el cuadro hasta que uno tiene la confirmación diagnóstica. Es muy difícil diagnosticar un paciente con Meniere en una consulta. Es muy difícil. Generalmente lo lográs con el tiempo, con la evolución del paciente y con los cuadros como se van presentando y obviamente con la batería de estudios que tenemos al alcance, ¿no?
Y si hablamos de causas, no son demostrables. El menier es idiopático. ¿Esto qué significa? Que no tiene causas aparentes. Entonces, consultarle a esto al profesional y supone una respuesta compleja de parte de él. Pero vayamos más allá, sobre los niveles de incidencia y la calidad de vida de un paciente que sufre de este síndrome. Fisiopatológicamente lo que pasa es que hay un aumento de la presión de endolinfa en el oído interno. El oído interno tiene un líquido que se llama endolinfa, entonces aumenta, hace como una contención de este líquido, aumenta la presión, aumenta el saco endolinfático, que es una estructura del oído interno, aumenta su tamaño en varias veces más grande, hay desplazamiento de las estructuras del oído interno y ahí empieza a presentar la sintomatología, tanto de la hipoacusia como de las crisis vertiginosas. En realidad se da igual en todos los sexos, generalmente se da en un oído. Y bueno, la evolución, sí sabemos que con la edad, con los años, estas crisis empiezan a disminuir hasta que desaparecen. ¿Cuándo? Y bueno, depende de cada paciente, pero después de los 60 años generalmente empieza a disminuir la frecuencia de la crisis y la intensidad. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés un paciente que empezó con crisis de vértigo a los 30 años, a los 60 seguramente está hipoacúsico. De un oído seguramente lo perdió. Y una calidad de vida pésima, porque te condiciona, dependiendo con qué frecuencia te toca la crisis de vértigo, te puede llegar a condicionar la vida, a complicar feo, ¿no? Y en aquel paciente con una sintomatología realmente espectacular, exacerbada, estamos hablando de aquellos pacientes difíciles, complejos, es donde se decide abordarlos. Pero el tratamiento también reviste de cierta complejidad. Aquí es donde el profesional debe tomar una decisión, o preservar la audición de la persona, intentar recuperarla, o evitar definitivamente el vértigo. Veamos. Tenemos pacientes, algunos, que son menier, que son inmanejables prácticamente, que son muy recidivantes, y bueno, a veces tomamos la resolución en esos casos cuando el paciente ha perdido la audición por tantas crisis, va perdiendo la audición de uno de sus oídos. Entonces se decide conjuntamente con el paciente hacer lo que se llama infiltración con gentamina, la gentamina intratimpánica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo con la gentamina intratimpánica? Es un antibiótico, que es un antibiótico ototóxico, que justamente descubrieron la ventaja terapéutica. Esta desventaja de ser ototóxico en el menier pasa a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque el paciente que ya perdió el oído, perdió la audición y vive con vértigo, entonces pierde calidad de vida, como no nos queda más opción, lo que hacemos es esta gentamina intratimpánica diluida, cuando se prepara, se hace en el quirófano, y el paciente lo que hace es matar ese oído. Difícilmente quedan restos auditivos cuando lo haces ya, pero vos elegís audición o vértigo. Tratamos de ser medidos en esto, en la infiltración, en la dosis y en la dilución de la gentamina. Actualmente estamos teniendo resultados donde hay conservación de restos auditivos, y es bueno, pero lo que haces es matar el vestíbulo, básicamente, para que el paciente no tenga más vértigo. Lo que pasa es que es un riesgo, es un arma de doble filo. Estás ahí, podés hacer, lograr lo que vos querías, que era dejarlo sin vértigo al paciente, pero también podés sacarle los restos auditivos que le quedan. Eso es un delicado equilibrio en este tratamiento, ¿no? Volvamos al tema del diagnóstico, y el profesional se apoyará mucho en cómo se está presentando el paciente, cómo llega al consultorio, porque en base a la sintomatología o las manifestaciones es por donde encarará la búsqueda ese profesional. Vamos a investigar un poco más. La clínica es soberana. Paciente con crisis de vértigo recidivante,
sensación de fullness, apunamiento previo, que es el aura, o sea, es un prodromo, es previo a la crisis de vértigo. Zumbido e hipoacusia, y eso ya te hace pensar en venir. Los otros cuadros no te da tanto compromiso auditivo. En el Meniere sí. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con la sordera súbita o la hipoacusia súbita, que se presenta de forma muy parecida. Pero en la hipoacusia súbita es un evento único. El Meniere es recibante, por eso te digo que muchas veces depende de la evolución del cuadro. Hay que hacer diagnóstico también con, por ejemplo, tumores del ángulo pontocerebeloso, neurinoma acústico, xenoma vestibular, que puede presentar la misma sintomatología. Entonces, ¿cómo lo diagnosticás? Con una resonancia. Por eso estos pacientes, a largo plazo, le pedimos una resonancia con gadolinio. ¿Y se puede hacer algo durante la crisis? ¿El paciente puede reaccionar de algún modo o alguien que está a su alrededor puede hacerlo? Y vamos a escuchar también de parte del profesional, doctor Arturo Arabel, una descripción del perfil de aquellas personas que sufren este síndrome de Meniere. En la crisis no tiene muchas opciones. Tiene que consultar rápido, la consulta precoz es importante, que lo lleven a una guardia o una guardia otorrinolaringológica, mejor aún. Será tratado para frenar la crisis. Lo tratamos con medicación, obviamente inyectable, generalmente en la crisis. Una vez que frenó la crisis, comienza el estudio. Hay una droga que es la droga por excelencia que se usa en el Meniere, que es la betahistina, y actualmente sigue siendo la droga desde hace años que se elige para el tratamiento de esta patología. Tiene muchos nombres comerciales y bueno, tenemos muy buenos resultados, y generalmente cuando vos confirmás el diagnóstico, el paciente va a tomar betahistina o usar betahistina prácticamente por el resto de su vida o hasta que frenen las crisis. De la consulta precoz, ir a una guardia otorrinolaringológica, y bueno, después lo que le damos también es dieta baja en sodio, dieta hiposódica, porque el sodio hace que aumente esta presión de endolinfa en el oído interno. Entonces le tratamos de suprimir la sal. Hay algo también muy común en los pacientes con vértigo, es que tienen una personalidad característica. Son pacientes estructurados, perfeccionistas, que les gusta que las cosas sean muy organizadas, que sea todo como ellos tienen pensado que salga, generalmente muy fanáticos del trabajo, bueno, prolijos. Vos un paciente con vértigo, el paciente con vértigo tiene sensación de muerte, básicamente. Porque siente que esto le da vuelta, no sabe si es una CV o qué, y lo traen como esté, vienen de como están, despeinado, pobrecitos han a veces vomitado, vienen de ojota. El paciente con Meniere es un paciente súper prolijo, lo vas a ver, estructurado, se puede estar muriendo y el tipo viene bien peinadito, vestido, y le está pasando pésimo. Entonces uno va desarrollando con ese perfil, más la clínica, es un detalle, pero ese detalle te lo dan los viejos profesores que tienen experiencia en esto, te lo dicen. El paciente con Meniere, el problema está en la azotea. Hay un problema de personalidad, que ahí no llegamos nosotros. Hay ciertas estructuras que hay que romper. Porque el paciente con Meniere, por ejemplo, tiene un disgusto, un problema laboral, un disgusto en el trabajo, discutió con alguien y a la noche tiene una crisis de vértigo. Chocó el auto, le tocaron el auto en la calle y a la noche tiene una crisis de vértigo. ¿Por qué? Porque lo sacó de su plan de organización diario o de vida, este evento, y el tipo se clava una crisis de vértigo. Entonces, esa parte muchas veces usamos el complemento de tratamiento psicológico o todo lo que ayuda a que sea un cable a tierra y bajar un poco los decibeles del paciente. Aparte de todo lo otro, ¿no? En el final del informe nos quedamos con la reflexión de parte del profesional y le formulamos una pregunta. ¿Se puede prevenir? ¿Hay alguna sugerencia? Esto nos dijo el doctor Arturo Arabel. Prevención no hay. Prevención no hay porque a partir de que se presenta lo empezás a seguir al paciente y estudiarlo. Sí, el tratamiento y el seguimiento y el estudio del paciente,
Yo creo que no puede ninguna persona vivir o experimentar una crisis de vértigo de esto, de esta índole de lo que usted está informando y no hacer la consulta. ¿Entendés? Quedarse con lo que le dijo el vecino, que le dijo, no, son las cervicales, se te va a pasar. No. El vértigo de esta índole, de esta característica que yo te he dado, no existe vértigo de origen cervical de esta característica, ¿entendés? Con síntomas autonómicos, con vómitos, con, ¿no? Esto es algo muy florido, una clínica muy florida, muy agresiva. Y bueno, ante eso tiene que hacer la consulta. Esa es la clave de todo, porque a partir de eso se dispara el protocolo de estudio y bueno, que el otorrino, el especialista, conjuntamente con la fono, si hace falta con la psicóloga, empiecen a manejar la evolución de este paciente para mejorar la calidad de vida, básicamente. Lo que yo te conté de la gentamina y tratimpánica, y hay otras cosas, otros recursos más, son ya, como decirte, manotazo de abogado. Cuando ya fracasaron todos los tratamientos que le hemos dado con betistina o con diuréticos para bajar la presión de la endolinfa, la dieta hiposódica, todas estas cosas fracasaron y bueno, ya nos queda otra cosa que hacer algo invasivo, como puede ser la gentamina tratimpánica, y hay otras cirugías más, un poquito más completas. Pero básicamente es eso, la consulta con el especialista. Quiero agradecer como siempre a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados, y pedirle que se quede allí porque cuando volvamos de la pausa estaremos hablando con una profesional sobre la salud sexual para tener relaciones sanas y además placenteras. Veamos de qué se trata en minutos nada más. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y post ocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. La responsabilidad, los cuidados y la vacunación nos acercan día a día a la normalidad que deseamos. Por eso es importante que sigas controlando periódicamente tu salud, recordando hacer tus estudios y chequeos correspondientes. Asistí a tus tratamientos con tu médico o profesional de confianza. Seguí cuidándote. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Todomédica es una empresa con más de 10 años de experiencia entre los sanjuaninos. Todomédica San Juan cuenta con los productos para el cuidado del diabético, alta calidad, garantía y el asesoramiento de parte de profesionales. No busque más. Todo lo que necesita está aquí, en Todomédica San Juan. Productos para el cuidado de su salud.
Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresa a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La doctora Claudia Noriega es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Junto a ella vamos a conocer en profundidad qué se interpreta o qué se conoce como salud sexual. Vamos a escuchar una introducción de parte de la profesional. La salud sexual es la posibilidad de poder ejercer nuestro derecho a tener una sexualidad sana, placentera y sin riesgo a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que ejercer nuestra salud sexual, ¿sí? Previniendo que evitando enfermedades de transmisión sexual y embarazo no planificado. Y esto lo debe ejercer tanto el varón como la mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que hablar de salud sexual es solamente enfocada a la mujer, y no, es tanto varón como mujer, los dos sexos tienen el derecho a ejercer esta salud sexual. Y vamos más allá y le consultamos a la doctora Noriega, ¿qué es la sexualidad? Y además, ¿cuándo informarle a los chicos sobre el tema relaciones sexuales? Vaya qué difícil, ¿no? Es una parte inherente a nuestro ser, a nuestra identidad. Es cómo nos manifestamos, cómo somos, cómo nos expresamos. Tiene una parte fisiológica, física, que es el ser varón o ser mujer. Tiene una parte psicológica y tiene una parte social y un componente psicosocial. Con respecto a esto, muchas veces me preguntan, doctora, las relaciones sexuales, ¿cuándo se deben iniciar? Se deben iniciar cuando la persona, a partir de cierta edad y sobre todo a partir de que ya empieza a comprender qué significa tener una relación sexual y cuáles son los beneficios y las consecuencias, y se ha informado sobre todo esto, puede, y lo decide la persona, se puede empezar a mantener las relaciones sexuales. Yo siempre digo que una relación sexual como mínimo son de dos personas, pero estas personas tienen que dar el consentimiento de lo que están haciendo o de lo que van a hacer. Algunas madres me preguntan, doctora, mi hija o mi hijo ha iniciado sus relaciones sexuales, ¿qué le debo informar? Y le debo ya la información debe partir desde antes de empezar a mantener relaciones sexuales. O sea que lo ideal sería que con este chico o chica se empiece a hablar de este tema mucho antes de empezar las relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué apuntan generalmente? Los temas que se abordan es cómo evitar un embarazo no planificado o cómo evitar una infección de transmisión sexual. Pero hablar de salud sexual o de salud reproductiva va un poco más allá, porque es también hablar de que la relación sexual no debe ser con consentimiento de las dos personas que participan en la relación. Deben saber que prácticas sin dañar a una persona y a otra se puedan realizar. Deben saber que es una forma de comunicación y que la relación sexual siempre debe ser charlada entre las personas. Nunca debe haber presión, nunca debe haber violencia, nunca debe haber maltrato, porque cuando pasa eso ya no estamos ejerciendo una adecuada salud sexual. Bueno, la verdad que esto que está diciendo la doctora Noriega a mí no me podría afectar mucho, esto de la salud sexual, porque yo no estoy en pareja. ¿Será? Pero además, ¿qué otra información me puede aportar la profesional? Veamos. No es necesario estar en pareja para poder ejercerla, porque como dije al principio, hablar de salud sexual es hablar del derecho a tener una sexualidad sana,
placentera y sin riesgo. Por lo tanto, la persona que no tiene pareja, lo mismo, ejerce y debe ejercer una adecuada salud sexual. Muchas veces también dentro de esto, de las relaciones sexuales y dentro de lo que es el ejercicio de la salud sexual y la salud reproductiva, me preguntan, doctora, ¿y para poder tener una adecuada relación sexual, debo conocer algo, debo saber algo, aparte de poder evitar o buscar un embarazo no planificado, no buscado, o evitar una enfermedad de transmisión sexual? Y muchas veces me preguntan que cómo se puede uno encontrar o cómo puede conocer uno los puntos erógenos de esa persona. Y muchas veces uno habla del mapa del amor. ¿Qué significa el mapa del amor? Es poder figurar en nuestro cerebro cuáles son los puntos erógenos que la persona tiene. Y esto de los puntos erógenos, ¿qué son? Son físicamente o fisiológicamente se definen como puntos o lugares en nuestro cuerpo en donde hay mayor cantidad de terminaciones nerviosas y sensitivas que ante la estimulación placentera y adecuada produce mucho placer. Esos puntos erógenos, si bien son similares en varones y en mujeres, hay en algunas partes de nuestro órgano son diferentes. Doctora, ¿y estos puntos a los cuales usted hace referencia pueden ser variables, se pueden ir modificando en otras zonas del cuerpo y demás? Vamos a escuchar la respuesta. A medida que nuestro ciclo vital va rodando, va cambiando o va pasando el tiempo, si bien nuestra sexualidad y nuestra salud sexual se va modificando, estos puntos erógenos también se van modificando, pero no se modifican quizás en lugar, porque los lugares siguen siendo los lugares de nuestro órgano, de nuestro cuerpo, siguen siendo lo mismo. Hablamos de puntos erógenos primarios y puntos erógenos secundarios. Puntos erógenos primarios se hablan de que son los puntos en donde están en los órganos genitales, específicamente en el varón todo lo que es la región del pene, del glande, de los testículos, en la mujer en todo lo que es la vulva, la entrada de la vagina, región anal, tanto el varón como la mujer. Y los puntos erógenos secundarios, estamos hablando de espalda, mamas, orejas, cuello, piernas. Entonces todos estos puntos erógenos que la persona debe aprender a conocerlo y para poder tener una adecuada o una relación sexual placentera, debe informarlo o ayudarle a su pareja que también lo conozca. Y a medida que van pasando los años, nuestros puntos erógenos, si bien se pueden modificar, pero en lo que más hincapié se debe hacer, que para la estimulación de estos puntos erógenos, a medida que pasan nuestros años, sí se pueden modificar porque se necesitan más tiempo de estimulación para producir placer o para producir el efecto que nosotros queremos, ¿no? Y hablar de sexo en la adultez, un adulto mayor, y sería algo impensado, claro. Uno a esta edad puede pensar o sospechar que sus padres, adultos o sus abuelos, sería imposible mantener una relación sexual. Es absolutamente tabú. Claro, no, impensado. ¿Qué nos dice la doctora Noriega al respecto? Veamos. En el adulto mayor se ha visto que sigue habiendo, en lo que es la salud sexual, en la sexualidad, sigue habiendo muchos prejuicios, muchos mitos, en donde el adulto mayor, estoy hablando de personas mayores de 80 años, en donde hasta la familia piensa que esa persona mayor de 80 años ya no puede ejercer o su sexualidad o su salud sexual y que ya no puede mantener una relación sexual, y mucho menos por ahí piensan que en una relación sexual esta persona puede tener placer. Y esto se ha visto y que en realidad está todo mentira, o sea, todos son prejuicios. Una persona, un adulto mayor, tiene sus puntos erógenos, tiene sus lugares de terminaciones nerviosas, en donde estimuladas como corresponden, también le genera mucho placer. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que se ha visto? Que quizás esta misma persona con estos puntos erógenos hace 30 años atrás, o sea, a los 40, a los 50, quizás necesitaba más tiempo de estimulación, a los 80 o más quizás necesita un poquito más de tiempo de estimulación para poder producir placer, ¿sí? Pero siempre es aconsejable que la persona se vaya redescubriendo,
Porque a medida que va pasando el tiempo van cambiando también las situaciones y van cambiando los puntos erógenos, que si bien son físicos, pero empecé diciendo que también tenemos, ejercemos o formamos un mapa en nuestro cerebro de cuáles son los puntos que nos producen más placer o menos placer, o que no nos gustan, que nos estimulan. Y esto se va formando en el cerebro. Y a medida que va pasando el tiempo, esta formación puede ir cambiando, ¿no? Estamos hablando sobre la salud sexual, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que sufren de alguna discapacidad o que tuvieron algún traumatismo, se quedaron condicionados, una intervención en la médula? ¿Por qué no? Veamos a continuación. ¿Qué pasa con la persona que tuvo una lesión medular? Y lesión medular se define como que es el corte o el traumatismo con sección de la médula que hace que las conexiones cerebrales y del resto del cuerpo a través de la médula no se conecten, ¿sí? Estas lesiones, si bien depende mucho de la edad de la persona, depende mucho del traumatismo, depende mucho de que se ha sido una sección completa e incompleta, todas las funciones físicas, fisiológicas, vegetativas, sensitivas que se producen o que están por debajo de la lesión generalmente quedan disminuidas o abolidas. Por lo tanto, aquella persona que tiene una lesión medular, estos puntos erógenos que empecé hablando al principio, de aquella persona que no tuvo una lesión medular, esa persona que tuvo esa lesión medular generalmente se aconseja que, o se le indica que esos puntos erógenos los debe empezar a buscar en los lugares que están por arriba de la lesión medular. En cuanto a que es varón y mujer, la lesión medular quizás impacta más en el varón que en la mujer, ¿no? Porque este arco reflejo que el varón tiene para tener su erección, su orgasmo y eyaculación, es un arco reflejo que se produce generalmente después de una lesión medular. Este arco reflejo se puede ver alterado o inhibido. Entonces, generalmente son varones que por ahí les cuesta un poco tener una erección, les cuesta un poco tener una eyaculación. Pero, y otra de las preguntas es, ¿un varón que tiene una lesión medular en donde no hay erección puede ejercer su paternidad, puede embarazar a una mujer? Sí, lo puede hacer. Hay que hacer una consulta con el médico para que le explique cuáles serían los pasos a hacer para poder ejercer una paternidad, si es que el varón lo decide y lo quiere, ¿no? En la mujer, porque es menos complicado que esta lesión medular tenga sus efectos, se vean sus efectos, porque no hay un mecanismo de erección ni eyaculación como en el varón. Por lo tanto, toda la estimulación de la mujer no se ve tan afectada, o el mecanismo de respuesta sexual no se ve tan afectado como en el varón. De hecho, otra de las preguntas que me saben hacer, doctor, ¿una mujer que tiene una lesión medular puede quedar embarazada? Y si lo decide, y si no se cuide y no usa el método anticonceptivo adecuado, puede quedar embarazada, si está en edad fértil, por supuesto, ¿no? Vamos a compartir una nueva pausa en nuestro programa y luego vamos a seguir conversando con la doctora Claudia Noriega, especialista en salud sexual reproductiva. Y una de las consultas claves, el uso de aquellos estimulantes en los jóvenes, si esto puede ser nocivo, inclusive la utilización de geles, particularmente en aquellas mujeres que no tienen buena lubricación. ¿Esto puede resultar nocivo también o favorable? Vamos a enterarnos de todo al regreso en minutos nada más.
nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis. Productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico. Tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies. Calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Decir Josefa Soli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. Josefa Soli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de Josefa Soli, carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curie. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza, Farmacia Curie, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, para su comodidad. En calle Mendoza, frente al diario de Cuyo. En calle Mendoza, pasando Brasil, Neovisión, al servicio de sus ojos.
Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresa a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La doctora Claudia Noriega es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva y junto a ella estamos hablando sobre la salud sexual para generar relaciones sanas y además placenteras. Y una de las consultas es la siguiente: ¿qué pasa con aquellos jóvenes que utilizan pastillas estimulantes para potenciarse? ¿Esto puede resultar nocivo para el organismo? ¿Qué puede ocurrir durante una relación? Pero además, en la mujer, la utilización de geles o la utilización de algún lubricante ante la falta de lubricación durante una relación. Bueno, vamos a salvar estas dudas a continuación. Uso de la medicación en chicos jóvenes, sobre todo los que son en los derivados del sildenafil, que son pastillas que producen aumento de la irrigación a nivel de los órganos genitales, aumentando la erección en el varón. Estas pastillas en chicos jóvenes tienen que estar, en chicos jóvenes y en personas mayores debe estar indicada por el médico. La mala indicación a la automedicación puede llevar a lesiones, a problemas adversos, a efectos adversos secundarios, como son problemas de la presión, problemas en el corazón. Por lo tanto, por ahí me he encontrado con algunos jóvenes que el consumo de esta pastilla del sildenafil o derivados lo combinan con otras drogas, como es el alcohol. Esto es una mala combinación porque se exacerban los efectos adversos y los efectos secundarios negativos. Por lo tanto, esto no hacerlo, y en caso que un varón joven tenga algún problema de disfunción sexual, no automedicarse, concurrir y consultar. Ahora, en la segunda parte, ¿qué pasa con aquellas mujeres en donde se ven que durante su relación sexual, en el periodo de excitación, tienen poca lubricación o normalmente a partir de cierta edad empiezan a notar que la lubricación vulvar y vaginal es poca y ven una mucosa tanto más fina, más seca y más dolorosa? Bueno, muchas veces esto se da en las mujeres que están entrando en el síndrome climatérico o ya entraron en la menopausia. En este caso, la mujer no debe por qué padecer estos problemas. Debe seguir ejerciendo una sexualidad sana, una relación sexual placentera. Este problema muchas veces la limita a la mujer en esta situación. Y para ello yo siempre sugiero consultar. Vienen, lo primero que empiezan a utilizar son los geles, pero no hay que comprar cualquier gel. Hay que comprar geles que los venden en la farmacia, geles lubricantes, geles íntimos, que están a base de agua. Y esto ayuda mucho a la lubricación, por lo menos para mantener las relaciones sexuales. Nos vamos aproximando al final de este informe y vamos a escuchar algunas sugerencias con respecto a este tema, las relaciones, en la voz de la doctora Claudia Noriega. Tener en cuenta que nuestro cuerpo se va modificando a medida que va pasando los años, que nuestra salud sexual va a depender mucho de cómo cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida social, que ante la duda consultemos y que no tengamos vergüenza, porque estos temas, sobre todo en hablar de andropausia y hablar de menopausia, sigue habiendo muchos tabús. Consultar, no automedicarse, que dentro del ciclo vital vamos a tener cambios y hay que conocerlos. Para la gente joven que decide o que quiere iniciar una relación sexual
Siempre sugiero que antes de iniciar una relación sexual haga una consulta médica, y que si decide iniciar una relación sexual, que sea una relación sexual consentida con su pareja y con los métodos que corresponden en forma adecuada para evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual. Y que una relación sexual nunca se debe realizar bajo presión de nadie, ni de la pareja, ni presión del entorno social, ¿no? Y una más para la doctora Claudia Noriega, y con una pequeña reflexión. La mujer también tiene derecho al placer. Esto hace años no sucedía. Es súper importante, porque si yo me remonto a siglos anteriores, siglo pasado, no le permitían a la mujer sentir placer en la relación sexual. Es más, se castigaba a aquella mujer que podía tener alguna expresión de placer durante su relación sexual. Menos mal que esto fue cambiando, la medicina y la sociedad fue cambiando, pero hasta al día de hoy sigo notando algunos tabú en esto, que es muy importante, como consejo, que la mujer durante su vida sexual manifieste y tenga placer, y que sepa qué es lo que le produce placer. Y si me ahondo más en la relación sexual, saber qué técnica o qué situaciones a esa mujer le producen o le experimentan placer. Y como siempre yo aconsejo en el consultorio, a la pareja de esta mujer que le cuesta por ahí experimentar placer o llegar a un orgasmo, a su pareja, que esta persona puede hablar con su pareja y decirle: mira, me gusta tal situación, me gusta tal evento, o me gusta tal, o yo siento mucho placer con tal punto erógeno. Que no tengan miedo en hablar con su pareja. Muchas de las disfunciones sexuales y muchas veces la falta de deseo, la falta de placer, es por no charlar con la pareja. Hacemos aquí la última pausa en nuestro programa, y como siempre pedirle por favor que tome papel y birome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Al regreso le estaremos anticipando brevemente lo que veremos el próximo martes a las 19 en Caminando con Salud. No se vaya, por favor. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido: pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264-50-57-862. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología, para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain. Teléfono 429-3100. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos: 264-444-7754.
Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071, Jujuy 167 Sur, Planta Baja, Ciudad. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. Disfruta de nuestra capital, la más linda, para pasear, jugar, hacer deportes, encontrarse, compartir, ir de feria en feria, conocer nuestra cultura. Nos encontramos en nuestra capital, la más linda. Capital San Juan. Emilio Baistrocchi, intendente. Un lugar soñado. Complejo Peumallén. Complejo Peumallén. Salón para eventos, atendido íntegramente por sus dueños. Todo incluido, todo pensado, para que solo te preocupes en disfrutar. Complejo Peumallén, lo real de tu sueño. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a la hora 19 en Caminando con Salud, con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde, las vías de contacto estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien.
Gracias por elegirnos. Gracias por estar. Chao.